Existe desde hace tiempo, sobre todo a partir del siglo XX, con la era industrial, la idea de hacer todo a lo grande, hacerlo muy sencillo, que sea muy vendible y que obtengamos grandes beneficios. Eso me estoy hablando como las empresas, no. Está bien. Pero qué pasa con la enseñanza de la medicina acupuntural. Bueno, pues lo mismo. Entonces, se ha generado la idea de que o sea la idea en base a lo que la gente quiere, no a lo que la gente debe, sino a lo que la gente quiere. Entonces la gente quiere estudiar una carrera de mínimo, bachiller, eh, uno o dos años de preuniversitario, seis o siete años de medicina, cinco años de especialidad, exámenes de alto nivel, o sea, de mucha dificultad. Exceso de responsabilidad y después de no sé cuántos años, ya ni me acuerdo, de, pues eso, de 10, 12 años de estudios o más, ya tienes la carrera de médico, ya puedes actuar y ya puedes actuar, pero faltan muchas cosas ahí. Falta la humanidad, falta, digamos, valores, falta, sí falta, sí falta. Entonces, ¿Qué ocurre en Medicina China? Lo mismo. Entonces, se ha ido cortando se ha ido sesgando la enseñanza que yo llamaría artística, amorosa, profunda de la de cualquier tipo de arte, de cualquier tipo de actividad. Se han perdido maestros, los maestros son aquellos seres que están que llevan años en ese arte y que lo que han aprendido no solo con los libros, han aprendido con la vida, han aprendido con sus propios pacientes, que son el mejor libro. Lo mejor libro siempre es la experiencia con los propios pacientes. ¿Y eso es transmisible? Sí. Pero se requiere ganas, esfuerzo y tiempo. Y mucho amor también. Porque hay que también aceptar el desconocimiento del alumno. Entonces, ¿qué es lo que yo veo actualmente? ¿Cuál sería el, el hándicap que todo, muchas personas que quieran hacer acupuntura van a tener? Pues que. Tienen el síndrome que yo le llamo lo bueno barato, bueno bonito barato y ya al instante, ¿no? Los cuatro factores y el último el ya al instante en hacer al, algo con arte, pues no funciona. No funciona porque lo que la gente quiere o desea es primero no es un arte, lo que quiere es un oficio que se aprenda rápido, que no le haga pensar mucho, que no tenga que esforzarse. Y que le dé una remuneración económica la máxima posible en un tiempo corto. Claro, esa es la mentalidad occidental en este momento, ni oriental, ¿no? en este momento. Es, es pansistólica en todo el planeta. Pero es muy importante. Si quieres aprender algo, y en este caso sería medicina china, así no puede ser. ¿Por qué? Porque requiere tiempo, requiere un compromiso. sí Y requiere un compromiso no solamente memorístico, no, no, eso. La memoria ayuda, pero no es la que nos da, digamos, la capacidad de poder intuir o saber qué, qué, qué puntos o qué resonadores o qué alimentación o qué actitud necesita aprender un paciente para, digamos, recuperar su origen de salud. Entonces, yo diría que la enseñanza no debe... O sea, podemos ponerle un plazo. Sería nivel 1. Nivel 1, ¿cómo hacemos aquí en nuestra escuela de Móstoles, Madrid Móstoles? Pues... Nivel 1 es estar, por cuestiones del guión de nuestra sociedad, pues estamos tres años y en esos tres años vamos a tener una reunión mensual de horas, un sábado completo, o físicamente, presencial, o por internet, vamos a tener la enseñanza energética, lo que es la enseñanza teórica. Y luego vamos a tener también práctica. Es que si no hay prácticas es muy difícil, ¿no? Aunque se puede hacer también por Internet, pero no es lo mismo, ¿no? Hay que saber que es así. Al cabo de tres años tienes el nivel 1. ¿Qué significa? Que ya has visto las teorías energéticas de todas las, de, digamos, de lo básico de la medicina china, pero ya, ya sabes esas teorías, y luego has visto una serie de patologías que son las más frecuentes. ¿Es suficiente? No. ¿Es, es bueno? Sí. Pero suficiente no, porque toda la vida te va a costar estudiar eso. Pero ya puedes actuar, ya puedes ponerlo en práctica en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos. Es decir, vas a generar un bien, algo muy beneficioso para la sociedad, para, las, para la humanidad. Eso es muy importante. Pero lo que sí quería es que no te aferres a lo bueno, bonito, barato y ya, porque es todo eso, sobre todo el ya, la rapidez no trae cosas buenas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que mucha gente pretende? Pues en un cursito de X sesiones, pues hacer, pues ser ya acupuntor. Eso, si, si lo quiere pensar, está bien, pero no es así. O sea, como todo arte, requiere una dedicación, una perseverancia, y que encuentren ustedes el lugar y sobre todo la persona que les inspire confianza, certeza, y que... Con esa relación de mutuo respeto y, sobre todo, ganas de aprender y dejarse enseñar y dejarse guiar para que todo lo que, por ejemplo, está en mí o casi todo lo que yo tengo se los pueda brindar. Pero todo tiene su ritmo, no podemos atragantarnos con conocimiento. El conocimiento también tiene sus pausas y sus ritmos, como la vida. Entonces, simplemente decirles esto y que estamos a su disposición en www.acupunturaenmostoles.com en minúscula hasta luego